Buenos días, queridos hermanos, en este domingo en que celebramos la festividad de Nuestra Madre Santísima, Asunta al Cielo. Celebramos con gozo la victoria de que, siendo una criatura humana, plenamente humana, ella puede llegar a gozar de la presencia de Dios nuestro Señor, de su vida divina. Esta es una esperanza, una alegría que llena nuestros corazones. Porque si ella ha podido vivir en el reino de la divina voluntad, nosotros también podríamos llegar a participar de esa vida divina. Quisiera compartirles en este día la experiencia de este ayuno, que ha sido un ayuno bastante fuerte para mí. No fue nada fácil. Para poder iniciar este ayuno. En primer lugar, hubieron muchos ataques de la acción del espíritu del mal, manifestado en algunos feligreses el primer día domingo del ayuno, pero también lleno de muchas bendiciones, porque hubo una manifestación. Y como los padres en Misión Rúa siempre nos han impulsado a que si un hermano nuestro llega como necesitado de esta misericordia de Dios nuestro Señor, nosotros como pastores tenemos que ser valientes, poder luchar contra las fuerzas enemigas. Y antes me sentía así como cuestionado, porque sentía que ni el demonio me tenía en cuenta, porque no había manifestaciones, y sí había tenido algunas experiencias de personas con mucho daño, pero ahora el demonio habló, y como dice San Juan María Vianney, el que no se encuentra con el demonio es porque va en el mismo camino que él. Y a mí me llenó de ese mismo misterio, ¿verdad? En el que el demonio tiene voz y tiene su forma de comunicar. Con un grupito de fieles que me acompañan siempre en esta Eucaristía de las 3 de la tarde, la Divina Misericordia, junto con ellos empezamos a invocar el nombre de María Santísima. Llegamos a aturdirle invocando el nombre de María, de tal manera que él mismo pedía que nuestra madre se fuera, con la condición de que él se retiraba de la posesión que había ahí. Él había dado el nombre de Belcebú. En fin, como también sé que con el demonio no se trata, no se llega a ningún trato, seguimos ordenando, haciendo oraciones, y fue muy, muy fructífero, ¿verdad? Porque donde se presenta la acción del espíritu del mal, Dios nuestro Señor siempre tiene un plan. Y ahora la alegría de la comunidad es que por boca del demonio él mismo confesó que él estaba la Virgen ahí, y que estaba nuestro Señor Jesucristo ahí. Esta alegría de saber que a la invocación de los hijos, invocación de la madre, ella corre, está ahí presente donde se le invoca, nos llena de mucho gozo en la comunidad, porque fueron varios testigos los que vieron y oyeron las mismas quejas del maligno, pidiendo que se retirara nuestra Madre Santísima. Esto para mí ha sido como entrar en otro campo de nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y caminar en fe. Madre Santísima ha prometido ser madre en nuestro caminar de fe.
sobre todo en los tiempos que estamos viviendo que son difíciles. Ella está ahí junto con nosotros. Es la certeza más grande que podemos tener de que ella camina con nosotros, que ella va presente en nuestros sufrimientos, en nuestras situaciones difíciles. Ella está ahí como madre, madre que acude jubilosa porque somos sus hijos, que de alguna manera en algunas ocasiones nos hemos apartado, nos hemos alejado de su amor maternal. Y ella siempre está presente en nuestras vidas. Siempre ha querido cobijarnos. Y ella, por supuesto, que quisiera acudir en el auxilio de todos sus hijos, auxiliarlos, pero si no se la aclama, siento que ella, aunque quisiera estar presente, no, nosotros no le permitimos. No le permitimos en nuestro pecado, en nuestra la distancia que ponemos en la gracia de Dios, la gracia divina. Santa María, asunta al cielo, nos dice que el camino es la gracia, que es vivir en ese estado de perfección, de ser obedientes a las palabras divinas de nuestro Señor Jesús. Caminar en fidelidad a las palabras de nuestro Señor Jesús, porque ellos nunca nos dejarán solos. Siempre estarán a nuestro lado. Siempre caminarán con nosotros. Han habido otras tantas manifestaciones que, por supuesto, ahorita he visto también la gracia de verlos. Los hacedores del mal que están constantemente acechando. No hay Eucaristía que estén apostados atacando. Sin embargo, las oraciones de misión Rúa, la invocación a nuestra Madre Santísima antes de cada Eucaristía, la invocación de San José, su esposo, han sido muy fuertes que ellos no han podido resistir, siempre se apostan al final de la iglesia, y eso lo he podido comprobar. Han estado luchando también ellos en este templo de aquí de Jesús Nazareno. Es una parroquia que ha crecido gracias al trabajo que la divina misericordia de nuestro Señor Jesús, las pláticas y oraciones que tenemos los sábados en la hora de María, que se ha establecido, y acompañados de la Reina del Cielo, pues ha fortalecido esta fe mariana en nuestra comunidad. Ella está presente en la vida de todo hijo suyo. Es un misterio que nosotros podemos contemplar en la fe, pero es un misterio visible y palpable porque gracias al poder de las tinieblas nosotros hemos visto la presencia de la Madre acudiendo en nuestro auxilio. Este ayuno que hoy terminamos, en este domingo cerramos. El ayuno de San Pablo fue una lucha bastante fuerte. Pocas horas de descanso, sobre todo mucho ataque espiritual. Por supuesto que no he sentido la ansiedad de comer, pero sí muchos ataques en diferentes partes, de diferentes formas. Cuanto más fuerte es el ataque, nosotros como sacerdotes tenemos que tener bien puesta la mirada a
hacia dónde nos dirigimos y cuál es nuestro caminar. A mí me ha ayudado más el ayuno porque he tenido más tiempo de confesar. Prácticamente han sido confesiones de vida. Yo recomiendo mucho a los fieles cristianos, incluso a los padres que nos pueden estar escuchando, usar los videos del padre Carlos Cancelado, El Infierno, y prepárate para tu juicio particular. Y he caído en la cuenta y me ha servido mucho en otras reflexiones en las Eucaristías. Si no ves este video del padre Carlos Cancelado, El Infierno, si no lo ves ahora, es porque no te estás preparando. Más bien te estás encaminando hacia vivir ese lugar destinado de dolor y sufrimiento. Hay muchas personas que dicen, me da miedo ver esas cosas. No, es que no se trata de tener miedo. Se trata de preparar nuestro corazón para llegar a gozar del reino de la divina voluntad como nuestra Madre Santísima lo vivió. Como ella nos enseña a vivir en la voluntad divina de Dios nuestro Señor. Tengamos el deseo en nuestro corazón, que es el mismo deseo de Dios, el mismo deseo de nuestro Señor Jesucristo. Empezar a vivir nuestro cielo aquí en la tierra, porque son más victorias, son más gozos, es más alegría llegar juntos a la culminación de un ayuno, que es privación de algunos alimentos, y gozar junto con María Santísima de gracias especiales en las que a veces nosotros podemos ver que no caminamos, pero en ese reino de la divina voluntad, Dios nuestro Señor va dando gracias especiales para prepararnos para otros ayunos. Deseo de todo corazón que la Reina del Cielo, nuestra Madre Santísima, desde aquí de México, la Morenita del Tepeyac, llene cada hogar mexicano, cada cristiano que nos ha acompañado en este tiempo de ayuno, que llene su vida de esas alegrías que nos hacen de alguna manera ir rozando con nuestro corazón pedacitos del cielo, que todavía es un recorrido todavía mucho más grande. En cada ayuno, Dios nuestro Señor nos concederá todavía gracias más especiales. Para mí ha sido grande poder resistir casi 16 horas, a veces el día, en confesión, en dirección espiritual, en escuchar, en atender. Esto yo no lo haría, o en mí Jesús no haría posible su presencia en medio de mi comunidad, sino fuera gracias a todas las gracias que Jesús, en su divino amor, en su divino querer, está derramando en nuestros corazones. A sacerdotes y laicos, los invito a que perdamos el miedo. Nadie como Dios, nadie poderoso como Dios nuestro Señor, y en la Reina del Cielo tenemos la victoria. Desde lo más profundo de mi alma sacerdotal, deseo bendecirte en este domingo, fiesta de nuestra Madre Santísima Asunta al Cielo. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre. Amén. Bendiciones en la divina voluntad. Feliz domingo para todos. Soy el padre Víctor de Colombia, residente ahora en Salinas, Ecuador. Y es una fiesta
que nos pone a reflexionar a todos la del día de hoy, la Asunción de la Santísima Virgen María, ese momento en el que es llevada al cielo después de haber hecho bien las cosas, después de haber meditado la palabra del Señor, pero además de contemplarla, haberla hecho carne. Gracias te damos, Madre nuestra, en este día, porque tú nos indicas que el camino es la cruz con alegría y con amor. Y pedimos, Madre Santísima, esa gracia para poder, como tú, partir de este mundo dando lo mejor. Es algo que nos cuestiona mucho. Seguramente si nosotros partiéramos hoy, esta noche, este día, ¿cuántas cosas nos faltaron por hacer mejor? Bien, seguramente muchas. Eso fue lo que me llevó a mí o me ha motivado a emprender el ayuno que he realizado, en darme cuenta que puedo dar más, que he caído en la pereza, que soy un sacerdote mediocre. Y el cuestionarme acerca de personas que han estado a punto de morir y dicen, caramba, tengo otra oportunidad, tengo que aprovecharla. Dentro de ellas está una hermana religiosa que tuvo un problema en el corazón. Y algo que me ha conmovido mucho, que me ha puesto a reflexionar, fue cuando ella estuvo a punto de irse y me dice, hermanito, me di cuenta que todavía no había amado. Gracias a Dios no me llevó en ese momento. Siendo ella religiosa, yo la veo cargada de actividad, de tantas cosas. Y si ella me dice eso, yo digo, a mí cuántas cosas me faltan. Y por eso empecé a hacer el ayuno y una vez lo terminé, me di cuenta que era mucho más medio que lo que yo pensaba, más cargado de hipocresía, de falsa humildad, de resentimientos. Y yo comparo entonces al ayuno como esa agua agitada, o bueno, ese estado antes del ayuno, como cuando el agua está agitada, sucia, quieres buscar algo en el fondo y no lo encuentras porque está todo turbio, oscuro, no puedes mirar dentro de esa agua, digamos así, agitada y sucia. Entonces, el ayuno para mí es como ese proceso a través del cual poco a poco el agua se va volviendo más clara. Es como ese desinfectante que te permite quitar eso que te impide ver lo que hay en el fondo de tu alma, la raíz de nuestros pecados, de nuestros estados de ánimo, de mal genio. Y entonces es una grande bendición darme cuenta que todos tenemos acceso a la gracia por misericordia del Señor. Sin embargo, no la cogemos de la misma manera porque existen en nosotros esos obstáculos, el pecado, tanta vanidad, tanto peso. Y entonces el ayuno nos va como descargando y va permitiendo que el agua o el estado de nuestra alma se aquiete y nos muestre, sí, mira, esto es, tienes esto, esto otro. Y nos lo muestra el Señor con tanto amor y cariño para decirnos, quiero quitarte eso que está ensuciando tu vida o tu ministerio sacerdotal. Al menos conmigo hizo así. Reconozco que he empezado, que no es suficiente un ayuno. Carambas, quisiera ayunar siempre. Sin embargo, el Señor tiene un orden y más que el ayuno es su gracia bendita, porque es Él el que nos permite ayunar. Si es con nuestras fuerzas, ese ayuno no dura más de una semana. Si es de solo nuestra iniciativa, se acaba ahí. Es el Señor que lo coloca en el fondo de nuestro corazón y necesitamos también una gracia para llevarlo adelante, sabiendo que no somos nosotros. ¿Y qué mejor que la Santísima Virgen María, ya descargada de todo, de todo lo que es pecado inmundo, simple, sencilla, pequeñita, yo me la imagino así? Ella, que subió al cielo despojada de todo eso, nos puede ayudar a despojarnos de todo aquello que nos impide crecer. Madre Santa, Madre Asunta al cielo, te encomendamos a todos los que nos escuchan en este momento y te pedimos, Mamita María, por tu intercesión y la de todos los santos, que podamos llegar al día en que partiremos de este mundo con la satisfacción de haber renunciado verdaderamente al pecado, de haber hecho bien las cosas con la gracia de Dios, de haber dado lo mejor, de haber amado hasta que nos duela. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Ooh.
nombre es el padre William Fernando Velázquez Prieto, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Villavicencio y he tenido la oportunidad de preparar esta gran solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, Asunta al Cielo, desde hace 40 días. Iniciamos un ayuno preparando esta solemnidad de la Virgen. Y así como la Santísima María fue asunta al cielo, bien esperamos que nosotros, como dice la plegaria del prefacio de los difuntos, nuestro cuerpo sea formado como un cuerpo glorioso de Jesús. También lo dice la plegaria eucarística número 3, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Cada uno es diferente, lo sabemos y nos preparamos de manera diferente también para el ayuno. Este ayuno pues ha sido un ayuno bastante fuerte, bastante pesado. Pues he sufrido algunos dolores que los he ofrecido pues en reparación por mis pecados, los pecados de mi familia, también por en reparación por todos los sacerdotes, especialmente los de la arquidiócesis a la cual pertenezco. Y ha sido una experiencia bonita. He tenido la experiencia de vivir este ayuno bien en una actividad del campo, lo cual me ha permitido ver que no solo de pan vive el hombre, sino también de la fuerza y de la gracia que Dios nos socorre y que Dios nos da. El Señor me ha permitido en este ayuno comprender que la fuerza y la gracia no viene del hombre, sino que la fuerza y la gracia viene de Jesús. Y Jesús me ha permitido con su fuerza y con su gracia poder vivir estos 40 días sin renegar, sin que me falte el alimento, sino he aprendido a abandonarme en las manos. Realmente invito a todos los fieles, a los sacerdotes que tienen de pronto miedo o reparo en iniciar el ayuno de 40 días, que no les dé miedo, que lo inicien, que se den esta oportunidad para estar con el Señor y para comprender que el alimento de vida, el pan de vida, es Jesús el que nos alimenta, es Jesús el que nos fortalece, es Jesús el que nos da. No podemos dejar de lado la gracia que ha dado la Santísima Virgen María para preparar esta fiesta tan hermosa como es la fiesta de la Asunción. No podemos dejar de lado tampoco esa experiencia de amor y de misericordia que el Señor nos ha dado en la Santísima Virgen María, que nos ha protegido y nos ha acompañado como madre y maestra. Para mí este ayuno ha sido una experiencia muy bonita, porque ha sido preparar esta gran fiesta, esta gran solemnidad, con no solamente con el ayuno de 40 días, sino también ayunando por las almas, también con el ayuno de San Pablo, que lo fortalece a uno a pesar de que en algunos momentos siente uno que faltan las fuerzas, pero con la ayuda y con la gracia de Dios todo es posible. Agradezco a todos los hermanos del mundo que estuvieron orando por todos los sacerdotes y por todas las personas que iniciamos este ayuno de 40 días en la preparación de la fiesta de la Asunción. Agradezco a todos los compañeros sacerdotes de la Misión Ruda que nos han fortalecido con sus oraciones y nos han ayudado. Y quisiera no pasar de largo este testimonio
y contarles una experiencia. Cuando nosotros hicimos el primer ayuno de 40 días, que lo hicimos dos hermanas y mi persona de la familia, mi mamá nos insistía: ustedes se van a descompensar, eso no es posible, eso no es necesario. Y hoy puedo contarle que mi mamá ha terminado con nosotros su tercer ayuno de 40 días. Y he tenido la gran experiencia también de que muchas familias que me han conocido en el transcurso del año han comenzado también este ayuno, y pues ha sido una experiencia muy bonita, muy grande poder compartir con ellas la experiencia de lo que han sido los ayunos, y de otra parte poder compartir también con ellos y escuchar sus experiencias. Me llamaba la atención hace unos días, mi mamá hablaba con una señora y le decía: inicie el ayuno, fortalézcase con el ayuno, abandónese en las manos de Dios. Y yo decía: esta es la misma persona que hace un tiempo nos decía: el ayuno lo va a descompensar, no hagan eso, no es necesario tanto sacrificio. Y es muy bonito ver cómo el Señor ha ido transformando, ha ido llenando de fortaleza el corazón y la fe de mi mamá, tanto que, como les puedo compartir hoy, terminó también su tercer ayuno con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho ánimo en su corazón. Hoy les puedo contar que el Señor nos ha permitido también crecer en oración, en unidad familiar, y el Señor ha permitido también que muchas personas que necesitaban de un sacerdote que las escuchara, de un amigo que las acompañara, de alguien que les indicara el camino a seguir, lo hemos podido hacer. Hay muchas personas que me dicen: Padre, muchas gracias a usted, muchas gracias al ministerio. Y yo lo único les digo: no me den gracias a mí, denle gracias a Dios. Como hoy tengo que darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por permitirme vivir esta experiencia del ayuno, en esta experiencia del ayuno que escuchaba predicar a mi mamá con una alegría, con una ilusión y con un amor tan grande por el ayuno, y ella diciéndole a la gente: uno no tiene que pensarlo tanto. Cuando el Señor lo llama a uno, lo único que uno tiene que hacer es obedecer. Y decía con tanta alegría: yo estoy en mi tercer ayuno, después de que fui una de las que me opuse al Padre, me opuse a mis hijas para que lo hicieran, y yo hoy estoy en mi tercer ayuno. Ha sido una experiencia con ella maravillosa, grande y sobre todo muy enriquecedora. De verdad que esta experiencia del ayuno de 40 días ha sido demasiado maravillosa y demasiado enriquecedora para cada uno de nosotros. Cada ayuno es diferente. En este ayuno, cuando no me dolían las manos, me dolían las piernas. Cuando no me dolían las piernas, me dolía la espalda. Cuando no me dolía la espalda, me dolía el cuello, pero algo había que ofrecer. Nunca decía: ay, este dolor, sino: Señor, te ofrezco este dolor, te ofrezco este sacrificio en reparación por mis pecados, por los pecados de mi familia, de mis antepasados, por los pecados de la comunidad, por los pecados de todos los sacerdotes, por los pecados del mundo entero, por los pecados de los sacerdotes de mi arquidiócesis. Y así el Señor poco a poco me ha ido fortaleciendo y me ha ayudado a de pronto no renegar y no decir: este dolor yo no lo soporto más, sino con amor y con humildad decir: Señor, aquí te lo entrego. Había momentos difíciles, había momentos de debilidad donde las fuerzas faltaban a veces
para caminar, ya que hay en ocasiones que en el día, por ejemplo, en el caso del ayuno de Pablo, tengo que caminar alrededor de una media hora, que tengo que subir por una montaña. Hay ocasiones en las que faltan las fuerzas, siente uno la boca seca, pero uno dice, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y hay ocasiones en que las fuerzas se van y yo le digo, Señor, no permitas que caiga, no permitas que el demonio me gane esta batalla. Ven y ayuna en mí, toma mi cuerpo, toma mi corazón, toma todo mi ser y dame la fuerza que necesito para poder seguir con este ayuno, para poder terminar de subir esta montaña, para poder hacer el trabajo que tengo que hacer en el día, para poder recibir a las personas que se vienen a confesar, para poder recibir a las personas que vienen a pedir un consejo, para poder hablar por teléfono. Hay ocasiones en que las personas van a mi mamá y le dicen, señora Lucila, está el padre Fernando, es que quisiera hablar con él. Para eso, Señor, dame la fuerza que necesito, no me abandone. Y el Señor poco a poco me ha ido demostrando que no soy yo el que ayuno, que no soy yo el que tengo que hacer el sacrificio, sino que es Él el que ayuna en mí, es Él el que hace el sacrificio en mí, y yo solamente entrego mi voluntad a su voluntad. Esta oración o esta confianza en el Señor de Jesús, ven y ayuna en mí, es lo que me ha fortalecido, porque no voy a decir que el estar en el ayuno es lo más fácil, que estar en el ayuno es lo más bonito. No, hay momentos en los cuales las fuerzas faltan, hay momentos en los cuales hay mucha debilidad, hay momentos en los cuales se necesita mucho la fortaleza y la gracia de Dios. He tenido muchísimas tentaciones, personas que llegan con alimento, he tenido muchísimas. Por el camino, Padre, mire, lleve esta conversación y cómaselo por el camino. Y yo lo que he hecho para no desperdiciarlo en muchas ocasiones es llevarlo para casa, meterlo al congelador, porque mi mamá está ayunando, vino, está ayunando. Pues prácticamente estamos nosotros en la casa. Y tampoco está bien de pronto desperdiciar la comida, entonces en el congelador, y ya llegará el momento y el día en que esa comida se pueda aprovechar. Realmente decirles que hay mucho material de la misión Rúa, nos ha invitado a poder meditar en el ayuno, las 24 horas de la pasión, hay mucho material que se puede obtener en YouTube y en por medio de los que nosotros hemos recibido, que los nos fortalecemos. Pero no he dejado de vez en cuando de tomar alguna parte de las horas de pasión del Señor para poder resistir estos 40 días, y como les he dicho, son días en los que he tenido que caminar, son días en los que no he parado de hacer las cosas, o quizás me haya quedado en la cama por decir que las fuerzas me falten. No, al contrario, he pedido al Señor que me dé la fuerza que yo no tengo, que me dé la gracia que yo no tengo, que me dé lo que me hace falta para poder cumplir y hacer su voluntad y para que este ayuno sea agradable. Ha sido y fue uno de los ayunos quizás más duros que yo haya vivido. ¿Por qué? Porque todos los ayunos, como he dicho anteriormente, son diferentes. Hay ocasiones en las que ya no quería comer más, hay ocasiones en las que
El agua ya no era agradable, sin embargo yo decía, yo Señor, yo te ofrezco este dolor, este alimento que no me quiero comer, pero que lo necesito para que tú me des la fuerza. Y había ocasiones en las que decía, bueno Señor, está bien, si es que quiere que no coma, listo, no voy a comer, pero dame tú la fuerza que necesito para poder resistir. Vuelvo a reiterar la invitación a todos los fieles laicos, a todos los sacerdotes que hayan escuchado del ayuno, que no le tengan miedo, que no le tengan miedo. Yo siempre le digo a la gente, láncese al río, láncese al agua, y después de que esté en el agua, después de que esté en el río, es que uno mira cómo se va a defender. Uno no se programa antes. Yo le contaba alguna vez la experiencia al padre Claudio y a los compañeros que yo duré mucho tiempo para hacer este ayuno, hasta que alguna vez leí en un libro que tenía que lanzarme al agua y dije, lo voy a hacer. Y de ahí para adelante he hecho, no recuerdo si este es mi quinto o mi sexto ayuno, no lo recuerdo bien porque ya perdí la cuenta, no me interesa llevar la cuenta de cuántos ayunos he hecho. Pero gracias a Dios que Él me ha fortalecido, que Él me ha ayudado, y gracias a Dios que Él me ha mostrado que es posible. Y yo invito al sacerdote que esté viendo este video, invito al fiel laico que esté viendo este video, este testimonio, que se lance al agua, y después de que se lance al agua, ahí es donde uno ve cómo se tiene que defender. Pero no se les olvide que tenemos el mejor salvavidas, Jesucristo el Señor, que ayuna en mí. Jesús, te entrego mi corazón. Jesús, te entrego mi espalda. Jesús, te entrego mis pies. Y haz con ello lo que tú quieras. Cuando el dolor se hacía más fuerte, esto era lo único que hacía. Y yo decía, Señor, este dolor no existe porque es una ofrenda agradable a ti, y hágase en mí tu santísima voluntad. Agradezco a la misión Rúa el permitirme compartir con ustedes este testimonio. Agradezco a mis compañeros y hermanos sacerdotes, agradezco a todas las personas, como dice el Señor, de buena voluntad, que quieran difundir este testimonio para que fortalezca, que lo hagan. No se olviden que nosotros en la misión Rúa estaremos siempre orando por ti cuando tú vayas a iniciar el ayuno, como hemos orado los unos por los otros, como nos hemos acompañado, y siempre oramos por ti. Cuando tú inicies el ayuno, di, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando te falten las fuerzas, di, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cuando sienta que no eres capaz, di, Jesús, ayuna en mí. Jesús, dame la gracia, Jesús, dame la fuerza. Jesús, estoy para vivir en tu divina voluntad. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Una feliz fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María. Bueno, mi nombre es el padre José Antonio Orozco, y bueno, quiero invitar a las personas que están decidiendo o están pensando en hacer el ayuno. Yo lo estoy haciendo, termino gracias a Dios pronto en este mes, y ha sido un caminar de aprendizaje. Yo pienso que el Señor tiene sus momentos. En mi caso, pues no faltaba alguna parroquiana que decía, ya lo estoy haciendo, padre, y yo sentía ese llamado y no me animaba. Después llegaba otra, después me llegó en el digital, en el internet, me llegó los 40 días. Entonces yo dije, bueno, ya fue una señal, fueron dos señales, fueron cuatro señales, entonces ya es el momento de hacerlo. Yo me encanta hacer esto. Siento que ahorita mis batallas fueron de repente el enojo. De repente andaba yo como muy irritado. Quiero pensar, no sé si el azúcar o lo que yo comía o algo. Y esa era mi debilidad, ese era como algo que me sentía, pues como que no me hacía sentir muy bien. Pero también
lo más difícil a mí como sacerdote era, pues, cuando va uno a visitar a las personas, el decir, el explicarles, el decirles que estoy ayunando. Y como muchos ya lo dijeron, mucha gente quiere convencernos de no hacerlo. Mucha gente quiere convencernos de déjelo para después. Entonces, pero creo que ya pasó también, ya la gente le estoy diciendo, invíteme hasta después de que termine el ayuno. Entonces, ahora con la Virgen, que se acercan las celebraciones de la Virgen, pues siento que también ella nos está ayudando, ella con su testimonio, con esa amabilidad, con esa humildad, con esa obediencia, y pues nos está motivando a que también hagamos lo que Jesús nos está haciendo. Entonces, los invito, los animo a las personas que están también pensándolo, quizás no se han animado, anímense, hay que hacerlo también porque nos domina también a nosotros, ¿no? A veces también es increíble ver cómo no podemos decirle no a la comida, al azúcar, a lo que comemos, y no se supone que nosotros, Dios nos ha creado para que nosotros dominemos y nos ofrezcamos, nos abramos al Espíritu Santo para que Él sea el que trabaje en nosotros. No hace falta decir que grandes maravillas pasan, aparte de que uno se enamora más de Dios, uno también uno se siente también bien, uno se siente también ya con más energía, se siente con más calidad humana, con calidad también de seguir adelante. Entonces, gracias a muchas personas, los sacerdotes, los parroquianos, los videos, Rúa, o sea, de muchas maneras, yo sé que muchos de ustedes también más de alguna vez han escuchado alguien les ha dado la invitación. Entonces, sé que más de alguna vez lo han intentado. Entonces, sí los motivo a que le echemos ganas, digamos que sea el Señor. Para el Señor también es el que nos da la fortaleza. Dios es el que nos da también la verdadera gracia, que es lo que ocupamos. Entonces, pues ahora que se acerca las festividades de la Virgen, va a haber muchos momentos, pues también agarrémonos de ella, ¿no? Los invito a que, Señor Virgencita, Madre mía, aquí estoy, ayúdame. Madre mía, aquí estoy, acompáñame. Madre mía, aquí estoy, dame la fortaleza de poder mínimo intentarle. Y ya cuando uno lo intente, no cabe la menor duda que es Jesús el que nos da la fortaleza. Entonces, los invito, los animo, los exhorto, y a que no se rajen, o a que se den ustedes también esta oportunidad de descubrir cosas nuevas que Dios tiene preparada para nosotros. Que Dios los bendiga, reciban mi bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, decimos todos. Amén. Ánimo. Hola, mi nombre es Padre Pedro Luis Reyes, soy de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y me uno a la alegría de todos los sacerdotes y fieles que han ayunado en estos pasados 40 días preparándose para esta gran solemnidad que celebramos hoy de la Asunción de Nuestra Señora la Virgen. En esta ocasión yo no estuve ayunando, pero sí he hecho el ayuno de 40 días. Y luego de esa experiencia, que hasta ahora he hecho una y estoy preparándome para una segunda experiencia de ayuno de 40 días, animando a los fieles de mi parroquia, hemos mantenido después de la pasada cuaresma, el ritmo de seguir los miércoles y viernes, aprendiendo a ayunar siempre, porque es interesante las experiencias después del ayuno de los 40 días. Sin duda, aquello fue una experiencia que marcó mi sacerdocio. Yo creo que hay un Padre Pedro de antes y un Padre Pedro de después. En el sentido de que esa experiencia de los 40 días me ayudó a perder el miedo al ayuno para empezar. A conocer al verdadero Padre Pedro que estaba escondido, pues quizás en un modo de vivir el sacerdocio de una manera, digámoslo, correcta, y que quizás me apoyaba en mi sacerdocio, en esa manera políticamente correcta, decirlo de alguna manera graciosa o muy del mundo, ¿verdad? Pero entonces, a través de esos 40 días, pues uno como que toca la vulnerabilidad verdadera del sacerdocio, pues porque uno se da cuenta que el Señor quiere hacer algo con
con mi humanidad. Y no es precisamente a través de solamente hacer cosas buenas a través del ministerio, sino que quiere vivir en mí y que quiere hacer morir en mí, pues, todo el hombre viejo, el hijo de Esteban y Sila, que son mis papás, y comenzar a través de mí, de mi propia humanidad, sanar muchas personas a través de solo mirarles, de solo hablarles, de solo orar por ellos, de acompañarles. Estos días de pandemia para mí han significado soltar amarras y miedos. Decía Padre Carlos Cancelado hace un rato que el ayuno nos quita el miedo, y eso se me quedó en mi corazón, porque yo experimenté eso. A través del ayuno, no solamente a perder el miedo al ayuno, sino también a sentirme durante esta pandemia que no somos nosotros, que es el Señor en nosotros, el que sigue consolando y acompañando a las personas que se acercan a la parroquia, que tenemos una gran misión los sacerdotes de hacer sentir a la gente acogida, escuchada, porque hay mucha ansiedad. Uno lo nota en el confesionario, en recibir personas que se sienten amenazadas en sus trabajos, que se sienten amenazadas por las leyes gubernamentales, las decisiones que están tomando con esta pandemia. Y nosotros somos para ellos el último recurso. Estas personas llegan a la parroquia muchas veces deshechas, ansiosas, tristes. Y el Señor, pues, me ha ayudado, después de esta experiencia de ayuno, a tener ese no cansancio, ese no tener miedo a atender a la gente, ese estar ahí. Y a veces está uno que se cae en canto. Por dentro uno se da cuenta que hay cansancio, que el cuerpo pesa. Y sin embargo, yo no sé de dónde sale la fuerza, pero estamos ahí y rezando con la gente. Y esto es algo que consuela, porque al final del día uno, cuando se va a acostar a la cama, uno dice, Señor, el cansancio te lo ofrezco y sé que redime. No solo me redime a mí, a tantas personas que hoy ofrecí el cansancio, atendiéndoles, escuchándoles, confesándoles. Y pues todo esto yo creo que ha sido ese ayuno. O sea, este ayuno a mí me ha mostrado cuántas cosas el Señor quiere seguir haciendo y quizás yo no le dejaba. Pensando pues necesitaba mi espacio, mi tiempo, mis comodidades, y me doy cuenta que no, que por ahí no era la cosa. Y todo eso se ha despertado después del ayuno. Así que yo escucho estos testimonios de sacerdotes y durante este tiempo siempre uno escucha los testimonios que en el canal de Misión Rúa se van dando de personas, y eso alienta mucho y me confirma en lo que ha hecho Dios sin yo darme cuenta en aquellos 40 días. Al punto que estamos ansiosos por empezar otro ayuno, y lo haremos ahora durante los meses de septiembre hasta el 2 de noviembre. Y no sé de dónde la gente se ha motivado, están locos de hacer otro ayuno. Y ya vamos, hicimos un chat por aquí, por las redes, y para animar a la gente para que pregunten. Y ya vamos por 100 personas. ¿De dónde salen esas personas? Pues de aquí, de otros que van regando la voz. Y es como la miel a las moscas. O sea, después del ayuno yo noto que muchas personas se han acercado a la parroquia,
y en la misma dirección espiritual, con una soltura que no es mía, uno le plantea a la gente: hermano, hermana, usted quiere ayunar 40 días y rece por su esposo, rece por su esposa, y la gente se me queda mirando y dice: pues sí, lo voy a hacer. Y eso me sorprende más a mí. Ellos más que sorprendidos, soy yo el sorprendido de ver la respuesta de tanta gente que están dispuestas a ofrecer ese aparente sacrificio. Y yo he aprendido a través de los videos de Misión Rúa, los testimonios y las enseñanzas del Padre Claudio y Padre Carlos Cancelado y todos los sacerdotes que nos hablan en este canal, que esto es como un retiro. Y es así, es un retiro espiritual en donde el Señor invita a uno. Si usted me pregunta a mí qué me motivó a mí a ayunar, pues ciertamente, pues yo digo que fue Dios, pues porque fue algo que surge del interior, la motivación, el deseo de ser más de Dios, de conocerse uno mejor, de darle la oportunidad a Dios que opere en uno lo que falta, ¿no? Y por tanto es como un lanzarse, es un fiarse de Dios, de que Dios es el que lleva la historia de cada uno. Y lo estoy viendo en tantas personas que han seguido el ánimo de querer ayunar. Así que yo me alegro muchísimo por todos estos frutos del ayuno, en lo que oigo en todos estos sacerdotes. Animo a los sacerdotes. Yo en mi diócesis todavía no logro animar a ningún sacerdote. Muchos se me han acercado como con inquietud, pero está la cosa ahí, hay que seguir rezando. Hay que seguir rezando y ayunando por los sacerdotes. Y nada, me alegro mucho en esta fiesta y seguiré con mucho entusiasmo este próximo ayuno que me lanzo a hacer, pidiendo por el presbiterio de mi diócesis, por los obispos, para que no dejen de acompañar al pueblo de Dios. Es algo que me ocupa mucho. Me siento. Y es lo que le quiero pedir al Señor. Y nada, los animo con esto. Les doy mi bendición en esta fiesta de la Virgen a todos ustedes. Y continuaremos dando testimonio de lo que haga el Señor en este próximo año. La bendición del buen Dios Todopoderoso en su divina voluntad descienda y permanezca con todos los que escuchen este video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta solemnidad de la Asunción, es un regalo grande del cielo poder compartir con ustedes, testificar que he realizado en algún momento el ayuno de 40 días. Mi nombre es Néstor Torres, sacerdote colombiano de la Asociación Misioneros de la Juventud. Un día, una de mis hijas espirituales hizo la experiencia de 40 días de ayuno. Cuando yo le vi, me sorprendió mucho y creí que era una locura, aunque le admiré mucho. Me dijo: la próxima vez lo haremos juntos. Y en algún momento me dijo, ya después de que pasaron muchos meses, me dijo: ¿te unes al ayuno de 3 días de San Pablo? Le dije: ¿cómo es eso? Dijo: sin pan, sin agua, sin nada. Oración, ayuno y caridad. Y dije: ok, me sentí retado, y con otro grupo, pequeño grupo, lo hicimos. Y esos 3 días, yo no sé cómo sucedieron, pero los pude realizar. Y en esa experiencia sentí que tenía que hacer el ayuno de 40 días. Durante un mes estuve orando y pidiéndole a Dios: Señor, dame la gracia de realizar el ayuno de 40 días. Y ese mes fue un mes como de fortalecimiento, hasta que sentí en mi corazón: voy a hacer el ayuno. Y ahí entendí que era una gracia del cielo. No es un esfuerzo humano, es una gracia del cielo. Pero también requiere nuestra disposición. Es así como en la cuaresma de este año,
realicé ese ayuno de 40 días. ¿Por qué me animé a realizar este ayuno de 40 días? Porque este año estoy, por la gracia de Dios, celebrando mis bodas de plata sacerdotales. Y yo dije, creo que este es un regalo lindo para Dios. Quiero agradecer con este ayuno tanta bondad, tanto amor. Es lo mínimo que puedo hacer ante tanta majestad, ante tanta bondad y tanta misericordia que Dios ha tenido conmigo. Y es así como ese ayuno de 40 días lo realicé. En cierto momento fue difícil, por supuesto, sobre todo el noveno día, sentí muchos deseos de abandonar el ayuno. Pero sobre todo los testimonios que cada día escuchaba en Rúa y los testimonios especialmente de los jóvenes con los cuales yo trabajo, me impresionaron, me impactaron, me retaron. Me decían, bueno, yo que soy joven, te animo a ti, sacerdote, que nos acompañes a que lo realices tú también. Y entonces eso como que me retó. Esa experiencia también fue y coincidió con el tiempo de la fiesta de San José. Entonces estuvimos realizando la preparación a la consagración a San José. Y esa experiencia yo siento que de la mano de San José y de la Madre del Cielo, yo pude realizar indiscutiblemente este ayuno que me fue fortaleciendo la oración, que me permitió ser más consciente de mis debilidades, que me permitió acercarme más y hacer más conscientemente caridad con mis hermanos, que me permitió también dedicarme un poco más a la oración más consciente, vivir los textos preciosos de la Cuaresma que me ayudaban y me animaban también a la conversión, a pensar en ello. Siento al final, después de todo este caminar, que hubo mucha tentación porque hay muchos hermanos que decían, pero ¿cómo es posible? Pero ya, pero tienes que comer, pero para, pero por favor. Sí, o sea, constantemente se siente uno poco avasallado para desistir. Pero Dios da la gracia para hacerlo. Un alimento fundamental cada día indiscutiblemente fue la Eucaristía. La Eucaristía, la oración del Santo Rosario. El Santo Rosario diario, la Eucaristía, lógicamente las oraciones propias de los sacerdotes, la oración de la iglesia, la liturgia de las horas, ¿sí? Pero el acompañamiento de todos mis hermanos, porque saber que conmigo estaban ayunando con tantos grupos que habían, más de 4,000 personas, yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo me va a quedar yo? Decía, no, me retaba eso también. Fue hermoso también, y así lo siento, como muchas personas que se enteraron que estaba realizando el ayuno, decían, Padre, estoy orando por usted. La oración de muchas personas y de otros que se fueron uniendo diciendo, yo también quiero hacerlo. Eso también me animó muchísimo. Quiero invitar hoy de modo especial a todos a que se planteen la posibilidad de realizar su ayuno de 40 días. Yo pienso que es una experiencia que ayuda a renovar la vida interior, nos ayuda ciertamente a reconocer nuestra fragilidad, pero también nos da la oportunidad de fortalecernos interiormente. Le damos la oportunidad a Dios de fortalecernos interiormente. ¿Por qué lo digo? Porque después de ese ayuno, mis amigos, yo estaba muy tranquilo, pero después vino un tiempo de prueba muy fuerte. Y yo creo que esta experiencia de ayuno fue una preparación para haber afrontado ese tiempo de prueba tan fuerte que me llegó. Después de este tiempo ya puedo decir que la tormenta ha pasado, que Dios me ha bendecido, no solamente a mí, sino a esta obra que el Señor me encomienda en este tiempo, que es la Asociación Misioneros de la Juventud, en el trabajo con los universitarios, en el trabajo con los jóvenes, esta obra indiscutiblemente que tiene mucho que hacer, y sé que Dios está generando un cambio importante en la obra, y este ayuno estoy seguro que formaba parte del proyecto de Dios. Gracias a ustedes, mis amigos, por su acompañamiento. Felicito a todos los que están haciendo su ayuno y que esta fiesta, esta solemnidad de la Madre del Cielo, nos anime también a que, yendo de su mano y ofreciendo nuestro pequeño sacrificio, podamos también caminar hacia el cielo, que es nuestra meta. Animo especialmente a mis hermanos sacerdotes que se sienten tristes, solos, abatidos, confundidos, perseguidos, especialmente a ellos, pero también a todos los jóvenes que incluso piensan hasta en la posibilidad del suicidio. Jóvenes, hay una posibilidad linda. Haz tu sacrificio. Ofrece tu vida, pero de un modo distinto, que Dios te bendecirá. Nunca pienses en la posibilidad del suicidio. La vida es preciosa. Y a través de ella, Dios engendrará mucha vida a través de tu sí.
Que el Señor te bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. ¿Qué tal, queridos hermanos? Les saluda el Padre Beto con muchísimo gusto en esta solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción. Un gusto porque ella también nos invita de una manera formidable a subir nuestra mirada al cielo, elevar nuestra mirada. Y como lo decimos en cada Eucaristía, decimos, levantemos el corazón y nosotros respondemos convencidos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Hoy esto se hace realidad también gracias a nuestra Madre Santísima, gracias a que nos ha tomado de su mano. Hoy, queridos hermanos, quiero compartirles una vez más lo que el Señor me ha regalado a través de este ayuno. Quiero decirles de una forma muy, muy honesta, porque sé que esto también a ustedes les va a servir, que a pesar de que el Señor me ha invitado ya a vivir varios ayunos, están por ahí también unos videos anteriores, unos testimonios, puedo compartirles, hermanos, que para mí este ayuno ha sido difícil, ha sido complicado. Al inicio yo decía, Señor, pero ni siquiera el primer ayuno me pareció algo como tan difícil. Me sentía más abandonado, me sentía, ¿qué era lo que estaba sucediendo, no? Y esto es importante compartirlo, ¿por qué? Porque cada ayuno trae sus propias sorpresas, cada ayuno trae su propia gracia, y entonces el Señor, por medio de esta dificultad, me permitía ver todo lo que se estaba moviendo a mi alrededor y también las cosas interiores que hacía falta seguirle entregando. De pronto yo también escuchaba a varias personas, Padre, me siento mal, Padre, ya no tengo ganas, Padre, y eran personas que me habían estado acompañando. Entonces, esto me puso en una situación de alerta y yo decía, Señor, algo está pasando, ¿qué es lo que está sucediendo? Y queridos hermanos, basta dar una mirada a las noticias, basta dar una mirada a nuestro alrededor para darnos cuenta de que efectivamente hay algo que está pasando. Espiritualmente estamos viviendo batallas y entonces es lógico que por medio de toda la gracia que el Señor nos concede por estos ayunos, pues que haya alguien, ¿verdad?, que no esté contento con todo esto. Y entonces es importante para nosotros poder permanecer en la batalla. No por el hecho de decir que fue difícil, estoy diciendo que no haya sido bueno. Porque claro que esto también es importante resaltarlo, el decir que el Señor a través de esta experiencia me invitó a buscar cada vez más abandonarme en su bondad, en su misericordia, en su gracia. Clamar por esa gracia, porque nunca debemos de olvidar esa parte. El ayuno es una gracia. Y entonces, a lo mejor, por el camino que yo llevaba, llegó un momento en el que me parecía ya a lo mejor sencillo y llegué a olvidar que esto no era por mi propia fuerza, que esto necesariamente tenía que venir de Dios. ¿Por qué? Porque yo era incapaz de vivirlo y lo pude experimentar nuevamente. Entonces, al vivir estos momentos de dificultad, el Señor, ¿a qué era lo que me invitaba? Ríndete ante mí. Recuerda lo que hemos hecho cuando caminamos juntos. Recuerda hasta dónde has llegado cuando tomas de mi mano. Y entonces, mis queridos hermanos, este es un día de gran regocijo. Quiero compartirles de manera muy especial que, al igual que mi primer ayuno, y esto es algo también que puedo decir con mucha alegría, tanto en este, tanto mi primer ayuno como en este último ayuno que el Señor me ha permitido vivir, tuve la oportunidad de entregarlo a los pies de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, ¿verdad? Como habrán escuchado, ¿verdad? Estuve ahí, encomendamos a Misión Ruach, agradecimos también por el don que nos ha concedido el Señor en el Padre Claudio, que nos ha estado apoyando, especialmente también a nosotros como hermanos, sacerdotes, este aliento que el Señor nos ha concedido, esta fraternidad, esta gracia, de verdad que es un regalo, mis queridos hermanos. Yo quisiera invitarles a que sigan dirigiendo su mirada hacia lo alto. Definitivamente, hermanos, Nuestra Madre Santísima ha tenido a bien mostrarnos este proyecto de decir, sigue dejando que la gracia del Señor te transforme, síguete abandonando, sigue siendo cada vez más dócil. Ciertamente,
venían, como les decía, algunos momentos de no comprender, de decir, Señor, ¿por qué de pronto siento más ataques? ¿Por qué de pronto no me siento con la misma fuerza? Y curiosamente también a la par, venía también en las oraciones que Misión Ruach, ¿verdad?, nos va entregando, dos oraciones que me fueron ayudando mucho. La alabanza trinitaria y la renuncia a los vicios, que es esta oración, este canto, toda bella, toda santa, toda pura. Y es verdad, queridos hermanos, uno puede llegar a pensar que después de haber vivido un ayuno, ha logrado un reto tremendo y decir, bueno, listo, ya terminó. Y no es así. La soberbia va a salir a nuestro encuentro cada vez que se dé la oportunidad. Los vicios van a querer seguir atacándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí hubo un cauce, ¿verdad? En algún momento en nuestro corazón hubo un flujo, ¿verdad? Hubo esa línea de como ese río, ¿verdad? Entonces, claro que de alguna manera van a querer llegar a recobrar esos lugares, pero no. El Señor nos está diciendo que por medio de esta gracia que Él nos está concediendo, nos estamos uniendo a Él. Es bien, bien, bien lindo, hermanos, el poder sentirse fortalecido y acompañado. También, por ejemplo, en este año dedicado a San José, ¿verdad? Para mí San José en este periodo de tiempo ha sido también importantísimo. ¿Por qué? Porque yo como sacerdote, ¿verdad?, como ministro del Señor, también he buscado en la figura de San José ese apoyo, esa comprensión, esa amistad, esa paternidad, esa cercanía. Entonces, San José me ha estado ayudando muchísimo a seguir comprendiendo tantas y tantas cosas dentro de mi sacerdocio. Cada vez más la gente, uno puede comprender toda esa necesidad que tienen de ser escuchados, de ser atendidos, de ser sanados, ¿verdad? Obviamente se acercan a nosotros no porque uno sea el sanador, sabemos que es el Señor el que lo hace, pero Él necesita que haya canales dispuestos, que haya quienes estén dispuestos a donar de ese tiempo, a donar de su vida, a donar de su amor. Y entonces, esto también los comparto, queridos hermanos, para que recordemos que nuestro ayuno fortalece el ayuno de los otros. Es decir, yo con mi ayuno, claro que pido por ustedes, y les pido que ustedes siempre en su ayuno pidan por todos nosotros, pero especialmente estos sacerdotes, se los comparto con mucho gusto también, con mucha honestidad. Para mí, en estos encuentros fraternos, ¿verdad?, que tenemos con los hermanos sacerdotes, es recordar siempre que somos otros Cristos, ¿verdad? El padre Claudio siempre lo dice con mucho cariño, otros Jesucitos, ¿verdad? Entonces, esto a nosotros nos recuerda y nos dice, no eres tú, Beto, ya no eres tú, es Cristo. Acepta que hay algo mucho más grande, que no se pretende saber si se merece o no se merece, si lo lograste. No, aquí de lo que se trata es Cristo quiso venir a ti. Acéptalo, asúmelo, ¿verdad? Y eleva tu corazón, ¿verdad? Y como decimos, bueno, estamos en esta solemnidad de la Asunción, y entonces, ¿qué no podríamos dejar de, o sea, cómo no agradecer todas estas gracias, todas estas dichas? Como les digo, un ayuno difícil para mí lo fue, pero no por eso malo, no por eso no fue lleno de aprendizajes, no por eso no fue lleno de que el Señor me siguiera invitando a decir, Beto, el camino no se terminó, estamos empezando, déjate llevar, abandónate, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, desde mi primer testimonio, yo siempre les he dicho, soy caprichoso. A veces todavía me cuesta mucho trabajo recordar que Dios es mi papá, que Dios es mi padre y que yo también tengo que ser dócil. Que así como el Señor me pide que acepte que soy otro Jesús, también tengo que tener ese corazón de niño, ese corazón abandonado, ese corazón inocente, ese corazón amante, siempre dispuesto a reconocer que la mano de mi Padre es mucho más fuerte que lo que las fuerzas que yo puedo tener, que Él me va a sostener, ¿verdad? Y que si estoy llamado a esta vida, pues es gracias a Él. Él nos llamó,
Él nos ha concedido este don y pues en Jesucristo nos hemos unido y nos hemos hecho otros jesucitos, ¿verdad? Como nos dice el padre Claudio. Entonces, queridos hermanos, yo agradezco, ¿verdad?, todo el apoyo que recibimos de sus oraciones y les sigo invitando para que aquellos que dicen, bueno, pues ya, el padre Beto dijo que le fue mal, entonces ya no voy a ayunar. No, recuerden que yo no dije eso. Fue un ayuno peculiar, ¿verdad? Un ayuno importante. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de todo en la vida. Es justamente cuando las cosas no se ponen tan bien, cuando uno tiene que mostrar esa fidelidad, esa docilidad y esa entrega. Así es que, mis queridos hermanos, yo les invito a que si ustedes están escuchando, si ustedes han visto, ya llevan un año pues mira, como que he visto el ayuno, como que esto, como que el otro. Recuerden que esto es lo que llamamos un salto de fe, hermanos. Si ustedes sienten algo en su corazón que dice, sí, pero como que no voy a poder, recuerden que efectivamente no vas a poder tú, pero Jesús en ti, claro que puede lograrlo. Así es que les sigo exhortando a que se dejen también ustedes tomar de la mano de nuestro Señor, que se dejen, que sus corazones suban al cielo, como lo ha hecho nuestra Madre Santísima en esta solemnidad, en este día tan hermoso, y pues seguirnos también preparando, seguirnos entregando para que el próximo periodo que el Señor nos llame a vivir en ayuno, a vivir en entrega, a vivir en desierto, en abandono, pero también en enamoramiento, en encuentro cercano con esa plenitud con Él, pues que estemos dispuestos a decir que sí. Así es que pues les mando un saludo y les dejo con mi bendición, pidiendo al Señor que en todo momento les resguarde y que les conceda también la gracia del ayuno, porque no es un castigo, hermanos, es una gracia, es una dicha. Así es que de todo corazón deseo que también el Señor les pueda conceder a ustedes esta experiencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios les bendice. Alabado sea Jesucristo y la gran Madre de Dios, María Santísima, saludándolos en este grandioso día, que su madre asunta el cuerpo y alma al cielo. Soy el padre Carlos Arturo Cancelado, trabajo en la diócesis de Tepic, en la parroquia de San Pedro Apóstol, en la isla Mezcaltitán, una isla maravillosa en medio de manglares. Quiero compartir la experiencia de este ayuno. Yo terminé mi ayuno hace 15 días. No quise terminarlo hoy, debido a que tenía una reunión sacerdotal, salí con unos compañeros, así que tenía que comer con ellos y no quería esto causar ninguna molestia ni nada. Así que lo empecé antes. Y la experiencia es que no importa el día, lo importante es la voluntad de hacerlo. ¿Y por quién lo ofrece? Ofrecí el ayuno por mi sacerdocio y los sacerdotes. Fue una experiencia difícil, de cansancio, desaliento, coraje, ganas de no orar, ganas hasta no de celebrar, miles de cosas hubo en ese estado. Mi ayuno lo terminé, yo diría que entre luchas y batallas tremendas, casi perdidas, sin ver ningún fruto, ninguna experiencia, que algo que Dios me presentara como los otros ayunos. Solo el hágase tu voluntad a veces, el decir ya no puedo más, el a veces darme cuenta que ya había pasado 8 días y no había ido al Santísimo y que no me daba cuenta, y postrado me iba y le decía, hágase tu voluntad, ¿sí? Terminé el ayuno, me fui a pasear con mis compañeros y vienen los problemas y las dificultades maravillosas. Dios cambia todas las cosas. Donde pensábamos ir, está toda la comunidad enferma de COVID, no, la mayoría de los sacerdotes no pueden ir, así que nos vamos nosotros, nada más a otro lugar. 5, compartimos maravilloso, Dios cambió todo. Y Dios empieza a darnos experiencias a partir de ahí. Termino mi caminata con ellos. ¿Y qué hice en este ayuno? Primera experiencia. Como todo está prohibido por la enfermedad, entonces me llamaban para ungir enfermos de COVID y me los visitaba y me los ungía y me los confesaba. Nada ha pasado todavía. Si Dios quiere que muera, pues estaba muriendo en la batalla. Creo que el sacerdote es eso, morir en la batalla.
morir en la batalla sin dejarnos acobardar, sin tener miedo a morir. Cristo lo decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce nada. Y yo me imaginaba cuando yo me presente al cielo, ¿qué le voy a decir al Señor ante este caos que estamos viviendo? Me encerré por miedo, no hice nada, no traigo nada. Entonces, ya voy a morir en la batalla. No pasó nada. ¿Qué experiencia me dio el Señor después de eso? El 6 más o menos de agosto, un sacerdote comparte algo maravilloso, que no digo nombre ni lugar para ocultar esto. Celebra la Eucaristía y cuando él parte el Santísimo Cuerpo del Señor y lo coloca para tomar la sangre del Señor, al sacarlo, brota sangre. Un milagro eucarístico. Y yo lo tenía en mis manos, lo pude ver. Eso era impresionante. Mi corazón se callaba, lo observaba, lo miraba. Decía, oh Dios santo, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué es el sacerdote? Porque yo recibo el ayuno por los sacerdotes y por mí mismo. Pasan 3 o 4 días y me llama una señora que un niño se le cayó una hostia, que va a comulgar, se la dan en la mano, el niño es imperativo, el niño bota la hostia, el sacerdote dice, recoja la hostia, llévesela a su casa, échale un vaso con agua y deje unos 4 o 5 días cuando ya se añe, esto coloca en un mater. La hostia empieza a sangrar y se convierte en carne y el agua se convierte toda en sangre. Otro milagro. ¿Qué me estaba diciendo Dios? ¿Estoy realmente presente en la Eucaristía? ¿Te necesito como sacerdote? ¿Qué me estaba acobardando a mí? Trae un dolor profundo y lo voy a manifestar con todo mi corazón. Me han llamado ya varias veces de sacerdotes que se han quitado la vida. Y yo le he dicho al Señor, Señor, durante todo el tiempo que he existido he escuchado que el sacerdote se casa, se sale, que tenemos debilidades, tenemos pecados, pero hasta ahora estoy escuchando que el sacerdote se quita la vida. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué callas? Y el Señor me estaba respondiendo en todos estos milagros eucarísticos que Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado, Él no ha callado, Él está ahí, Él está ahí. Que somos nosotros los que nos estamos acobardando por nuestros problemas, dificultades, debilidades, llámese lo que sea, Él está ahí. Que nosotros debemos responder a la misión que Él nos está dando, como la Santísima Virgen respondió a la misión de Él, como lo dice el prefacio. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebir en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Nosotros también aceptamos en nuestro corazón la palabra de Dios y dimos sí a nuestro sacerdocio. Y tenemos que concebir en nuestro ser el Cristo que vive con nosotros. Tengamos el problema que tengamos, la lucha que tengamos, postremos y digamos, Padre, hágase tu voluntad, me rindo a tus pies. Así no tengas ganas de orar, así no tengas ganas de celebrar, no interesa. Hay que ver la misión, es una misión que el Señor nos dio. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. ¿Y quién es el sacerdote? ¿Acaso la parroquia o nuestros parroquianos no son nuestros hijos? Yo no lo entendí. Ahorita les voy a decir por qué entendí que eran mis hijos. ¿Sí? Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos que esperaban en el Espíritu Santo prometido, se convirtió en modelo de la Iglesia suplicante. Y el sacerdote debe ser ese modelo en este tiempo de caos. No tengamos miedo. Ayunemos. El ayuno nos quita el miedo. Oremos. Hágase tu voluntad. Si morimos de COVID, morimos de COVID. No importa, pero morimos en la batalla sin miedo alguno, como muchos otros sacerdotes lo están haciendo, y yo sé que lo están haciendo, están muriendo, pero con una gran alegría, dando vida al que muere. Esa vida a la vida eterna. Igual que la Virgen, nosotros también debemos unirnos a ella para cuando seamos también un día, nos encontremos con Dios en el cielo y Él nos diga, ¿qué hiciste? ¿Qué semilla me traes? Poder responder. Y uno de los últimos regalos que Dios me da, me lo dio el día de San Lorenzo.
Salgo de la isla el 9, me vengo a la casa de mi hermano, que tenía que hacer una plática, que donde única hay internet. Me llaman a las 2 de la mañana, que una muchacha está dando a luz, la señora está dando a luz, no hay médico, no recién en el hospital porque no la recién anterior porque hay enfermo de COVID demasiado. Así que yo conozco una partera, me levanto a toda prisa, me voy hasta la sierra, yo creo que volaba en la camioneta, conseguí la partera, le digo, la señora se levanta, le echo la camioneta, yo la camioneta iba a más de 150 kilómetros por hora, en la noche, lloviendo, en carretera con curva, no sé manejar muy bien. Lo único que iba diciendo, madre, el tiempo, hágase el tiempo, y rezando Dios te salve María, y la señora también. En los baos tremendos del agua, llega y se mete en la camioneta, se todo, volvió todo oscuro, grité, Virgen Santísima, ella gritó, Jesús mío, y qué pasó, la camioneta se sacudió, pasé. Lo que debía echar, yo creo que hora y media, lo recorrí en 40 minutos. Llegamos, luego que nos pasara de por la panga de la laguna, llegar allí, está la muchacha en la cama, ya en los dolores, en contracciones, ella prepara, y empieza la lucha de tener que alumbrarle, tener que estar al lado, tener que ver qué es la vida y lo que van haciendo allí. La niña viene mal, se miraba que coronaba, se devolvió otra vez. Era una lucha tremenda, una lucha tremenda. Ya no había ni qué hacer. Y rezaba y rezaba y rezaba y rezaba y pedía y a Dios y todo aquello. Y bueno, ¿qué hacía? Cuando de pronto toco mi bolsillo y en mi bolsillo encuentro esta agüita que me han dado, que es de la Virgen de Nahu, Corea. La destapo, la boto así en la cama, la niña corona un poquito, la partera puede girarla, no sé cómo la gira, Dios santo, y ¡fui! Nace. ¿Sí? ¡Qué hermoso es ver la vida! Unos mueren, otros nacen, y Dios me estaba enseñando. Ustedes son dadores de vida. Padres, quizás ustedes que están experimentando esto, el virus nos quitó los planes pastorales, el virus nos quitó los grupos, el virus nos quitó la catequesis, el virus nos quitó nuestro sacerdocio. No nos lo quitó, no nos lo quitó, no nos lo quitó. El sacerdote es la persona que puede reemplazar al político. El sacerdote no lo reemplaza un político. El sacerdote puede reemplazar al médico. El médico no puede reemplazar al sacerdote. El sacerdote puede ser arquitecto, el arquitecto no puede ser sacerdote. Nuestra misión es una misión especial, única, 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 ¿sí? Ver cómo nace una criatura que se abre a la vida en medio de este caos, la vida no la van a destruir, la vida viene de Dios, la vida le pertenece a Dios. Nuestro sacerdocio nadie nos lo va a destruir aunque cierren nuestras parroquias. Nuestro sacerdocio le pertenece a Dios. Nuestro sacerdocio no se encierra en una parroquia. Nuestro sacerdocio va al corazón de las personas que nos necesitan. Así sean mujeres que vayan a dar a luz. Allí debemos estar, acompañándolas, ayudándoles. Para mí fue una experiencia increíble. Fue... La partera me entregó a la niña a mí, la tuve que alzar primero, la contemplé, le tomé hasta fotos, porque ya uno descansa, usted no se imagina el descanso que uno tiene después de un proceso de eso. Se la entregué al papá y luego el papá me la dio, yo se la entregué a la mamá, y el abrazo de la mamá y el beso me mataron. ¿Se puede evangelizar sin palabras? ¿Se puede evangelizar sin nombrar a Jesús? Se puede evangelizar de muchas maneras, solo estando. Y entendí las palabras muchas veces del Papa Francisco. Tengan olor de oveja. Comprendan el dolor de las personas, comprendan la necesidad de las personas y sepan estar. O sepan estar como sacerdotes. Si está en una cama muriéndose por COVID, allí debo estar. Y allí iré y voy, así me muera. Y eso se lo he dicho a mis hermanos. Yo iré, no me importa. Si necesita alguien que vaya y le acompañe, porque es allí voy, porque tengo que ir. La parroquia pasa de los límites de un templo. Es donde nos necesitan. Fue algo maravilloso, encantador, ver la vida, ver la vida. Y todo esto me hizo pensar hasta en el parto de la Virgen María, en todo aquello, de todo. Y me dice después el muchacho, padre, ¿por qué mi esposa sufrió tanto, Dios santo? Y le dijo,
porque estamos llenos de pecado. Si no tuviéramos pecado, esto no hubiera sucedido, ¿sí? Deje tu pecado y verá. Entonces le nombré, conozco tal persona que no peca tanto y su mujer ha tenido tantos partos y los tiene normales. Bueno, de ahí me agarré, Dios verá, si cometí errores no me interesa, pero tenía que evangelizar en ese momento y enseñar que es el pecado el que nos produce los dolores. Pero qué hermoso es, vuelvo a repetir, la vida. Una niña preciosa, preciosa. Fueron los regalos y frutos del ayuno. Dos milagros eucarísticos, Jesús diciendo, yo doy vida aquí. Estoy aquí contigo. Con todos mis sacerdotes estoy. Si estemos solos, estemos en pecado, estemos en debilidades, estemos lo que estemos, no tenemos nosotros derecho de nuestra vida. Tenemos que dar vida, dar vida. Y me uno en oración por el alma de todos aquellos sacerdotes que han muerto por COVID, porque dieron vida, porque confesaron, porque fueron ungidos. Bendito sea Dios, porque ellos merecen estar donde está nuestro Rey y Señor. ¿Sí? Me uno a ellos. Me uno a todos mis sacerdotes, digo mis, porque me siento uno con ellos que estén pasando pruebas, dificultades, y les digo, ayunen, ayunen. Hay que morir, pero muramos en la batalla. No nos rindamos. Hay que luchar hasta el final. Hay que doblar rodillas ante el Santísimo, ante esta pandemia. Hay que estar con nuestra gente en el dolor, aunque nos cierren los templos, aunque no podamos predicar. Mi cuerpo no me lo pueden detener ni me pueden impedir ir a ver a dar a luz, aunque sea una mujer. Eso no me enseñaron en el seminario, ¿sí? Pero la necesidad lo urgió y teníamos que hacerlo, ¿sí? Son milagros que Dios, a través de la Santísima Virgen, porque dice, madre, el tiempo, que sea el tiempo. Cuando siempre voy tarde para algún lado, digo siempre, madre, el tiempo, que sea el tiempo, madre, el tiempo, que sea el tiempo, madre, el tiempo, que sea el tiempo, ¿sí? Eso lo decía mi padre. Entonces, pues también, yo digo, madre, el tiempo, que sea el tiempo, porque ella es la madre del tiempo. Dios hizo el tiempo, Dios hizo todo, así que podíamos estar allí. Fue encantador. La niña nace, 4:45, ya me tengo que venir a entregar a la partera, llevarla al rancho. A las 11 tenía un difunto ahí. Qué hermoso. Entregaba uno al cielo a las 11, orando por su alma, y en la mañana recibía uno que venía de esta vida. Yo creo que fueron los regalos del ayuno. No me los dio el Señor en los 40 días, me los dio después. Lo que siembra, decía San Pablo, hay que sembrar a manos llenas, porque el que siembra cosecha lo que siembra. ¿Qué estamos sembrando? Le pido nuevamente a mis hermanos sacerdotes y a los laicos, a todos, no nos acobardemos, no nos acobardemos. El Dios de la vida nos dará, como dice Isaías 12, maravilloso, ¿sí? Que lo leía, eso fue lo que el Señor me regaló después de todo esto, ¿sí? Y dirás aquel día, te doy gracias, Yahvé, porque estabas enojado conmigo, pero se le pasó el enojo y me levantaste. Vean cómo es el Dios que me salva. En él confío y no tengo más miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Y ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Ustedes dirán ese día, denle gracias a Yahvé, vitoreen su santo nombre, publiquen entre los pueblos sus hazañas y celebren, pues su nombre es sublime. Canten a Yahvé, pues hizo maravillas que ahora son famosas en toda la tierra. Gritad de contento y de alegría, oh Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Palabra del Señor. Y yo hoy doy gracias a Dios por dos milagros eucarísticos, por el ayuno. Doy gracias a Dios por la vida que nace. Doy gracias a Dios por los de COVID que tuve que ungir. Doy gracias a Dios por los que han partido la eternidad. E invito a todos en este día de la Santísima Virgen, tomemos a María como modelo y no nos rindamos. No nos rindamos. Tenemos una misión. Una misión hasta el final. Como han dicho los padres, la guerra es tremenda, pero no vamos a perderla. No la vamos a perder. Vamos a ganar. Nuestro Rey y Señor ya la ganó. Nosotros estamos batallando y luchando con aquel que ya es la victoria.
Así que no estamos al lado de un rendido, sino al lado del triunfador. Pase lo que pase, vamos a triunfar. Por eso vuelvo y repito, los invito a orar el Santo Rosario o las Mil Ave María, los invito al ayuno, cueste lo que cueste. Y si se mueren de hambre, pues estamos en la batalla. ¿Sí? No nos debemos asustar. Maravillas ha hecho Dios y seguirá haciendo. Seguirá haciendo, ¿sí? Y ya me estoy preparando diciéndole, Señor, quiero otro ayuno. ¿Sí? Ya. No sé qué irá a sembrar él. No sé. Cada ayuno es diferente. Cada cosa es diferente. El que diga que el ayuno no sirve, yo le digo, no diga no sirve. Hágalo y después hablamos. Y después hablamos. Pero hágalo así. Métate al agua, aprenda a nadar, luche y después hablamos. Porque las maravillas son grandes. A mí lo que Dios hizo, lo alabo y lo glorifico y le doy gracias a las personas que me invitaron a ver los milagros eucarísticos porque fue para ellos, pero la enseñanza me la daba a mí. ¿Sí? Estoy contigo, estoy con todo sacerdote realmente presente en la Eucaristía y solo aquí podemos vencer toda maldad y toda oscuridad, unidos a la Santísima Virgen, unidos a la Santísima Virgen. Me puse a investigar, ¿sí? Encuentro Julia King, que se convierte en la Eucaristía en carne cuando ella comulga, y uno de los dos milagros, esto y el parto. Digo, y todavía me sigo preguntando, ¿qué querrá decirnos el Señor? No sé. No sé, pero Dios seguirá escribiendo, derecho en líneas torcidas. Él seguirá manifestándose como luz en este caos. Él es la salud, Él es la salud, Él es la salvación. Él es el Rey, Él lo es todo. Doblemos la rodilla ante Él. Desde nuestra casa, de donde sea, aunque el templo esté cerrado, mi corazón puede viajar al sagrario y decir, te acompaño desde aquí. Estoy contigo desde aquí porque te amo inmensamente. Y Él lo hará todo, Él lo sabe todo, ¿sí? Doy gracias a Dios por permitirme, doy gracias a Misión Rúa por permitirme compartir con ustedes. He aprendido mucho y seguiré aprendiendo porque ahora sí digo, como dice a mi papá, Dios lo tenga en su santa gloria, hijo, el ser humano nunca deja de aprender. Nunca deja de aprender. Esté dispuesto a aprender a toda hora, ¿sí? Esté dispuesto a aprender a toda hora. Y me dice la señora del parto, Padre, ¿está listo para recibir otra? Le dije, con usted sí, porque solo todavía no. Pero qué bella es la vida. Durísimo. Bendigo a las mujeres. Aprendí algo maravilloso. Mujeres, qué valientes son ustedes para dar vida. Qué hermoso don Dios les ha dado. Por favor, no aborten, no maten a sus hijos. Piensen en ese momento en que él va a salir de sus entrañas y ver a aquella mujer que sufría del dolor. Cuando vio a la criatura, su rostro cambió, su cuerpo cambió. La alegría fue inmensa, 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 inmensa. ¿Sí? Mientras la que aborta siempre tendrá un dolor, un sufrimiento. No lo hagas. Dios nos enseñó, me enseñó este ayuno, lo bello de la vida. Lo bello de la Eucaristía, lo bello de la Eucaristía. Padres, nosotros engendramos a Jesús en el pan y en el vino. Sin nosotros, Él no puede bajar. Sin una mujer que esté dispuesta a dar vida, la vida se detiene. Sin ellas no hay vida. Así que unos dan vida al mundo, otros damos vida al alma. Y nos unimos así en la Santísima Virgen María, que dio vida a Jesús para que Él nos diera vida. ¿Sí? Y nos da vida a nosotros y también es madre porque dio vida y sin embargo dio vida al que es la vida. Es algo maravilloso, encantador. ¿Sí? Pido a Dios que siga bendiciendo a todos mis hermanos sacerdotes. Somos uno. Los amo. Unámonos en oración. No nos rendamos. Ni tu debilidad, ni tu pecado te saquen de Jesús. Ayune, doble la rodilla y demos vida. Alguien en una cama, alguien en una casa, alguien en un lugar nos está esperando, nos está buscando. Porque somos aquellos que no representamos, somos Cristo.
en esta tierra. Somos ese anhelo y esa esperanza de ellos. No nos neguemos. Aunque los gobiernos cierren las puertas, no nos cerran las puertas del ser humano. Esas puertas siempre estarán abiertas, necesitándonos a nosotros. Y qué hermoso, me ordené para dar vida. Y qué hermoso dar la vida. Si vuelvo a repetir, si me toca morir de COVID, no me acobardo, Dios me dé fuerzas y permaneceré y seguiré dando la vida que Dios me exige y me pide cada momento. Pedido al Señor Jesús en este momento, Señor Jesús, sacerdote eterno, Hijo del Padre y Salvador del mundo, dígnate bendecir a mi hermano sacerdote, tú mismo en él. Cuida de él para que esa misión tan hermosa que tú le has encomendado de salvar almas, de dar vida, no sea destruida ni por él ni por nadie. Por favor, Jesús, glorifícate en él y bendice a mis hermanos sacerdotes. Y dale la fuerza y danos esa fuerza que necesitamos de lo alto, tu Santo Espíritu. Y danos esa fuerza y esa compañía de tu Santísima Madre para responder junto con ella en la misión que tú nos has encomendado. Danos la protección de San José. Y quiero, Señor Jesús, a través tuyo bendecir a mis hermanos sacerdotes y bendecir a mí mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También bendigo a todos mis hermanos, todos mis hijos. Como dijo San Pablo, ustedes son mis hijos muy queridos porque yo los he engendrado en Cristo Jesús el Señor. Bendigo a todos los laicos, a todas las madres, a todos los seres humanos en este día maravilloso de la Santísima Virgen Asunta del Cielo y que la Santísima Virgen María interceda ante el Padre Todopoderoso para que a través de su Hijo amado, la fuerza del Espíritu Santo, les conceda lo que ustedes necesiten. Necesitamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen día, que Dios les bendiga siempre. Amén. Muchas gracias, Padre Claudio, y a todos por la oportunidad de compartir mi experiencia del ayuno. Padre, me pregunta qué ha hecho el ayuno en mi vida y pienso que la respuesta es justamente que el ayuno lo ha hecho todo lo que no había hecho hasta ahora en mi vida. Recibir el don del sacerdocio es una gracia, pero muchas veces es una gracia que es tan pesada que casi que la arrastramos, ¿verdad? O sea, la llevamos así como arrastras, a medias. Y el ayuno a mí me ha dado una perspectiva completamente nueva y distinta de lo que significa ser sacerdote. Ya eso de por sí es una ganancia grandísima personal que he vivido. He vivido 3 ayunos este año. El primer ayuno, si lo pudiera sintetizar en una palabra, sobre todo esto pensando en mis hermanos sacerdotes, fue sanar mi castidad. Sanar aquel compromiso que hice el día que me boté de boca abajo en la tierra, en el sitio donde el sacerdote me ordenó y donde también después arrodillado prometí cumplir ese don de entregar mi vida toda al Señor. Y la sanó de muchas maneras, encontrando desde el ayuno la gracia, la virtud, la castidad, el autocontrol. Yo vivo mucho conectado a las redes, al internet, a todo eso, y está el peligro de andar uno viendo material pues, que no es bueno. He logrado sanar en ese aspecto de saber controlar lo que siento, controlar lo que debo ver y lo que no, me ayudó muchísimo. Yo pienso que fue una de las principales gracias. Hubo un miedo en ese primer momento, en ese primer ayuno, un miedo terrible. Yo lo comentaba en la experiencia que está por ahí en internet de Jesús me sacó de la tumba. Un miedo, un pavor terrible. Ahora con este ayuno, yo descubrí que el miedo no era mi miedo, sino el miedo era de aquel que me tenía atado al pecado y que no quería que me desatara yo de esa situación de pecado en la que estaba viviendo. Entonces, fue ese primer paso que hubo, ser capaz de ser más dueño de mi ministerio, de mi sacerdocio. Fue un regalo, pienso que un regalo poderosísimo para mi vida. El segundo ayuno que pasó justamente después de la Semana Santa, preparándome para la Pentecostés,
El regalo que recibí en ese segundo ayuno fue sanar la entrega. Y me ayudó mucho a entender más el sentido del desprendimiento, ¿sí? Hay muchas cosas que a veces uno hace en su ministerio, pero las ve desde uno mismo, desde su propio beneficio, desde su propio gusto, desde su propia comodidad. Me ayudó a sanar mucho y a descubrir la grandeza de mi iglesia y a descubrir que como sea sacerdote, sea párroco, lo que sea, yo soy miembro de la comunidad y como parte de la comunidad, mi entrega no es simplemente dar mi tiempo, también es empezar a dar parte de mi misma economía, ¿sí? Me ha ayudado mucho, me ha guiado, me ha ayudado a desprenderme un poco más y pienso que fue un gran regalo. Pero mirando también y centrándome más en este tercer ayuno que terminé precisamente ahora con la celebración el día de ayer, fue empezar un proceso de sanación de la soberbia. Y digo que empezarlo porque es un proceso grandísimo. Pienso que es un gran pecado en el que vivimos muchos de nosotros y a veces como sacerdotes vivimos mucho en la soberbia. Y es un proceso que va a ser lento, pero que he empezado a sanar. Sí, ese sentido también en el sanamiento de la sanación de la soberbia, un poco también descubrir el sentido del compromiso parroquial. Me ha ayudado muchísimo en ese sentido este tercer ayuno que he realizado en el año, amar cada alma de mi parroquia, vivos y difuntos. A veces me preocupaba simplemente por las dos personas que de pronto venían, que porque uno se va a casar, que el otro quiere el sacramento del bautismo, pero comenzar a ver que puedo dedicarle 10, 15 minutos a cada persona que entra al confesionario, estar con la persona, acompañarlo, escucharlo de verdad, pedirle al Señor que sea Él el que me diga qué cosa quiere el Señor decirle a esta persona. Es algo que hoy puedo hacerlo con más naturalidad. Antes me esforzaba muchísimo por hacerlo y era difícil. Hoy en día lo siento como parte de mi ministerio, de la gracia que el Señor me está pidiendo que viva con la comunidad y ha sido una experiencia hermosa, edificante para cada persona que se acerca al sacramento, pero también edificante para mí dentro de mi vida de ministerio. Y en este amar a cada alma es también amar a los difuntos. Una parroquia bastante pequeña, digamos, en hispanos por ahora, pero hicimos ya una primera experiencia de tener la celebración de las Mil Ave Marías con la comunidad y tuvimos una respuesta bastante significativa para nuestra parroquia, bastante significativa y con muchos aspectos positivos que la verdad fueron parte también de lo que se vivió dentro de mi proceso del ayuno. Pienso que un regalo grande de este compromiso parroquial fue romper mis perezas. A veces uno se acomoda. Este es mi día de descanso. Después de las 5 de la tarde no atiendo a nadie. Hoy estoy cansado, ¿por qué me fastidia? No contesto el teléfono. Tantas cosas como esas que han sido como un desafío a empezar a entregarme, a que no dejes para mañana, ese procrastinar las cosas, dejar para mañana, dejar para pasado mañana y empezar a moverme en una nueva dinámica ha sido algo hermoso porque yo ya lo siento que no es algo que sale de mí querer hacerlo, sino que esto da una gracia, como una fuerza. Yo siento como si fueran los santos que me agarraran y me empujaran también a vivirlo y me dieran los ánimos. Eso la verdad para mí ha sido maravilloso porque es sentir que no estoy luchando solo contra la tentación, contra la pereza, contra el cansancio, sino que tengo la presencia del Señor que está ahí. Y en algunos momentos, cansado que estaba ya porque tuve unos días pesadísimos, ir a la iglesia, entrar, arrodillarme una media horita ahí, estar en el Santísimo y sentir cómo el Señor me daba todo aquello que necesitaba. Y que a pesar de la premura, digamos, de tantas cosas y del tiempo, lograr sacar todo al día, pues han sido cosas que el ayuno me ha ayudado a vivir y a disfrutar también, ¿verdad? Uno de los problemas que viví, como les decía, en mi proceso de sacerdocio, es la soberbia. Soberbia porque yo soy el cura, yo soy el que mando, yo soy el que decide las cosas. Nadie está por encima de mí, nadie me puede decir cómo haga las cosas. Yo era el que pues se enojaba, pues si las cosas no se hacen como yo quiero, pues yo me enojaba, ¿sí? Pienso que todas esas cosas las he empezado a ver. Al menos he empezado a verlas y a darme cuenta pues lo que eso significa en mi vida y en mi ministerio de lograr cortar con todas esas situaciones
que la verdad, pues están volviendo mi vida un tipo enojón, como dicen, un tipo rabietas, un cascarrabias. Y esa docilidad que me ha empezado a dar, que ha puesto en mi vida el Señor a través de esta sanación de la soberbia, pienso que ha sido uno de los dones más grandes. A veces uno como cura tiene miedo a que lo manipulen, y entonces por eso uno se convierte en una persona soberbia. Pero es como ha sido dejar controlar ese enojo y poner cada persona en las manos de Dios. Cada mañana y cada noche orar por mi staff, por la gente de mi parroquia, por cada una de las personas de la oficina, orar por cada una de las personas con las que me voy a encontrar en ese día, dar gracias por las personas con las que me encontré en ese día anterior. Ha sido unos dones maravillosos, porque la verdad eso prepara los corazones para cada encuentro. Y uno se da cuenta que poniendo a cada persona en oración, el Señor hace que todo fluya en la voluntad, en su divina voluntad. Es uno de los regalos que pienso yo que también he sanado con esto de sanar la soberbia. Controlar mis enojos, amar más los sacramentos, dedicarle un poquito más de tiempo cada vez a las personas de que se confiesan, sobre todo. Escuchar, no juzgar, esperar. Ha sido una experiencia maravillosa como sacerdote. Cuando uno vive entre tantos afanes, carreras, apuros, que ni siquiera tiene tiempo uno para dedicarle un minuto a la gente a la cual uno tiene que dedicarle toda su vida, porque es el compromiso que uno tiene como sacerdote, ¿verdad? Recuerdo que dentro de este ayuno creo que hice dos San Pablo, me parece que hice, y algún samaritano, que fueron unos días de sola agua. Pero cuando hice uno de los San Pablos durísimos, el segundo día fue que me sentía casi desfallecer. El primer día un ataque impresionante de moscas, se me llenó la casa de moscas, duré sacándolas varios días. Fue algo raro, fue una cosa que aparecieron en 10 minutos, salí de la casa y cuando volví la casa estaba llena de moscas. A los pocos días ya, o al otro día, no estoy seguro, al otro día aves muertas alrededor de toda la iglesia, vi una en la entrada de la oficina y empecé a darle vuelta a toda la iglesia, y en cada rincón encontraba un ave muerta, distintas clases de aves. Esto, pues, puedo entender lo que puede ser un ataque. No me asusté, entendí también que venían gracias después de esto que estaba haciendo yo, y efectivamente cuando terminé el tercer día de mi ayuno, me llama alguien que necesitaba un sacerdote, fui a verlo, una persona que llevaba años de vida de pecado y de situaciones difíciles, y que a partir de ese momento empezó un proceso de sanación para su vida que va poco a poco, pero que siento que el solo hecho de ver que fue difícil y fruto de la oración del ayuno de San Pablo, es algo que pongo en la presencia del Señor, ¿verdad? Y me he aprendido también a vivir en este tiempo un poquito más el sentido de mi ministerio, ¿verdad? Sensibilidad por la gracia que Dios me ofrece. Es algo que a veces lo hacemos tan mecánicamente. Yo recuerdo que en algunos momentos me sentía tan mal, les quiero ser sincero, me sentía tan mal que cuando elevaba la hostia después de la consagración y me arrodillaba, yo no duraba arrodillado un segundo, apenas mi rodilla tocaba el piso ya me levantaba. Y entonces, lamentablemente, la única solución que yo encontré era que me arrodillaba y contaba hasta 5 o contaba hasta 7 como manera de, por lo menos, de no ser tan evidente mi falta de fe a la hora de celebrar una misa. Y sentir hoy que ya estar arrodillado delante del Santísimo y decir 2 o 3 veces bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y sentirlo en el corazón, y sentir cómo no son solamente palabras, sino que empieza a ser algo que entra y que cala en mi corazón y que ya comienza a ser parte de mi vida, es algo que de verdad a uno lo llena de gracia y de como esa, el gozo del sacerdocio, del ministerio. Entonces, la verdad, este último ayuno me ha ayudado en eso. Ha sido una de las cosas más hermosas que he podido vivir. Darme cuenta que la gente cuando me habla, cuando se confiesan, se van con paz en su corazón. He cambiado también en lo que significa las mismas penitencias. A veces la penitencia del penitente es también mi penitencia.
En algunos momentos he ofrecido días completos de ayuno por las personas con las cuales he estado en confesión, porque siento que necesitan también ayuda espiritual. Y he empezado a entender también que la confesión no es cosa de tres Padres Nuestros, de una situación de pecado de años, un Padre Nuestro, dos Padres Nuestros. Yo hoy me pongo a pensar, Dios mío, ¿yo qué estaba haciendo? Si es que al final es la oración la que termina cambiando las almas, fue la oración la que me ayudó a cambiar a mí, fue el ayuno el que me transformó a mí como cura. ¿Cómo puede ser posible que yo le diga a una persona después de que me viene a decir, padre, llevo 20 años de vivir en esta situación, llevo 20 años con este pecado, le diga, hijo mío, vete con tres Padres Nuestros y todo está solucionado? Me ha ayudado a entender mi compromiso con quien se confiesa para ayudar a compartir también su pena, pero también para decirle de una manera especial, tienes que hacer un proceso un poquito más profundo que tres Padres Nuestros, tratar de buscar el tipo de oraciones que le ayude, unos rosarios que puedan acompañarlo más en su proceso de conversión. Cuando una persona de años llega a confesarse con un sacerdote, es porque el Señor lo ha movido a hacerlo. Y nos falta, yo no dudo que un Padre Nuestro pueda traer muchísima gracia a una persona, pero si es un rosario, muchísimo más, y si son 9 rosarios, muchísimo más. Entonces, ese también ha sido, pienso yo, un cambio que se ha dado en mi vida ministerial. Los últimos días, ya estos últimos, recta final, fueron días de muchísima gracia, pero también fueron días de muchos ataques. Hubo unos días en que me sentía abrumado por la cantidad de cosas que llegaban una tras de otra, en situaciones, una cosa, la otra. Sin embargo, hubo una gracia muy bonita en ese tiempo, fue que sentí que no estaba solo. Y eso fue algo hermoso ya, sentir que la Virgencita estaba conmigo, sentir la presencia de San Miguel, sentir que estaba acompañado, que era una batalla la que estaba viviendo contra mí mismo, contra el mal, pero que estaba acompañado, que estaba viviendo con la presencia de los santos, la iglesia celestial, y también que estaba viviendo con aquellos que se han ido de aquí, las benditas almas, aquellos por los que he orado también, y que estaban siendo como un batallón grande al lado nuestro. Anoche fue impresionante, tuvimos la consagración de los hombres, tuvimos un grupo de hombres que se consagró a San José. Para la fiesta de hoy de la Asunción había una celebración especial aquí en nuestra diócesis, que es la patrona de la diócesis. Y entonces en la noche teníamos la consagración a los hombres que se prepararon en el grupo de San José. Y una cantidad de cosas impresionantes que estaban pasando raras en el templo. Me movieron la cinta del misal, yo no sé cómo pasó eso, me resultaron en otro sitio. Tenía el misal preparado especial para la oración a la hora de la bendición de los escapularios de San José. Me aparecieron en otro sitio. Busqué las oraciones, cuando las iba a empezar me aparecieron, fue en latín, me tocó buscarlas de nuevo, ahí estaban las oraciones en inglés, pero a pesar de todos esos inconvenientes, ahí con confianza, las oraciones no me salían en español, en la mitad de la predicación se me borraron unas palabras, o sea, se me desconectó lo que estaba diciendo. Terminando la consagración, los televisores que estamos instalando, las pantallas que estamos instalando en la iglesia, se encendieron automáticamente, no supimos qué pasó, se encendieron, empezaron a salir publicidad, cosas así. Fue impresionante, pero al final también descubrí la gracia, porque hoy fue un día muy bonito. Nos reunimos en el parque con las dos comunidades, los americanos, los hispanos, y fue un día hermoso, un día de muchas bendiciones, un día de paz, un día de alegría, un día en que celebramos con mucha fe esta fiesta de la Asunción. Entonces, a pesar de todo eso, he visto, digamos, la gracia que ha venido con estos días, con estos 40 días del ayuno. Dificultades también que he tenido, personas que están opuestas al ayuno, personas que dicen que me voy a enfermar, que me va a hacer daño. Incluso en mi misma familia, mi hermana me dice, Emilio, se va a enfermar. Le digo a mi hija, hermanita, vaya, se hace un examen de triglicéridos, se hace un examen de sangre y lo comparamos con el mío a ver cuál está mejor. No me volvió a decir nada. Pero ha habido muchos ataques en ese sentido, de personas como que se oponen, como que dicen que eso es malo, que no sé qué. Ha habido ataques en ese sentido, pero igual
igual yo confío, yo sé que lo estoy haciendo por el Señor y eso es lo que me importa en este momento. Tres personas lo hicieron al mismo tiempo conmigo, de acá de poblaciones cercanas, personas a las que pude acompañar también con mi oración, con mi ayuno, con mi asesoría, digamos así, de escucharles, de apoyarles, de animarles, porque la verdad a veces iniciar un paso, dar un paso de estos al ayuno es difícil. Recuerdo un caso de una mujer con dificultades, no sentía hambre, no le daba hambre, no tenía ningún problema, pero era un miedo que yo no le entendía, o sea, no entendía qué era el miedo, no tenía hambre, no tenía nada, pero era un miedo terrible hacer el ayuno, y estaba ya como en el noveno día. Al final perseveró, y yo estoy seguro que la gracia, la cantidad de gracias que recibió del ayuno fueron impresionantes. Acabo de hablar con otra amiga, que creo que está también conectada con nosotros, que me decía que terminó el ayuno, los últimos días fueron un poquito complicados para ella, y terminó con COVID. Los últimos días le dio COVID a la hija y le dio COVID a ella también, pero bien, o sea, vivió este tiempo en gracia, sin problema, no tomó medicinas, el agua, los sacramentales, y bendito Dios va saliendo del proceso. A veces nos asustamos, la verdad nos da miedo hacer un ayuno, que por el COVID, las vitaminas, una cosa a la otra. Pienso que el miedo es el peor enemigo de la gracia de Dios.